A ver, volví, ¿qué pasó? ¿Qué onda, Yane? Ya vamos a entrar al primer gimnasio. Vamos a entrar al primer gimnasio, pero antes de entrar al gimnasio te recuerdo que te suscribas, que dejes like y que dejes un comentario en el video, porque luego a mí se me olvida recordártelo y a ti se te olvida hacerlo. Pero yo sé que tú eres una persona muy benevolente, se dice así, ¿no? Y lo vas a hacer porque eres bueno, eres de buen corazón, eres de buena alma y vas a hacer que este canal tengamos suscriptores, así que... Por favor, no olvides seguirme en todas mis redes sociales que aquí están abajo. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, que ya me sigues ahorita, yo creo. Sígueme en Twitch, sígueme en Twitter, sígueme en TikTok. ¿Y qué más? Ah, y a este miembro del canal por 19 pesos al mes. Ahora sí, ¿en qué estaba? Ah, que vamos a entrar al primer gimnasio. Pues mira, que sea lo que Dios quiera. Este es, ¿va? ¿O este no es el gimnasio? Sí es, ¿no? Capaz sí, ni siquiera... Sí es este, ¿no? Ah, sí. Suerte, gracias. Los Pokémon de tipo normal, sin embargo, bla, 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 un Riolu, Simón. Sí, sí es. Ah. Sí, sí soy. ¡Vamos, Pai! Hola, estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio. Me puedes llamar Conce. Por cierto, gracias por animarte a probar suerte en este gimnasio. Te daré una agüita fresca. Oh, gracias por la agüita fresca. ¿Ha puesto el agua fresca? Huele a naranja. Este gimnasio... Ajá. Métele las vallas. Ahí, güey. Perdón, güey. Se me había olvidado. ¿Alguien viene a desafiarme? Te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de Ciudad de Engobe. Yo me llamo Cherin, soy líder de gimnasio. Mejor dicho, acabo de convertirme en el líder de gimnasio. Por ahora lo importante es recibirte como corresponde en un auténtico gimnasio Pokémon. Espérame. Es que ya me está molestando el pelo. Ahí está. Vosotros dos a vuestros puestos. Por fin tenemos a alguien que viene a desafiarnos. Si logras vencer a esos dos, te enfrentarás a mí en combate. Movimiento. A ver, vamos a ponerle las bayukis. ¿Dónde están las vallas? Sí curé, ¿no? Va a ser que no curada, güey. ¿Dónde están? Usar, dar, ¿no? Taz lleva una valla. Yo también quiero una valla. Benjas quiere una valla. Raccoon quiere otra valla. Y Rodio quiere su valla. Yo los esquivo, tú decides si te enfrentas a ellos. No, si los tienes que enfrentar, güey, según yo. Yo tengo un Pokémon. No, Janet, tu Pokémon se murió antes de que lo atrapara. Cheren ha visto que tenía talento y me ha nombrado entrenador de gimnasio. ¡Se viene! ¡Se viene! Ah, oh, tienen dos, güey. ¿Son dobles? No. Loudred. ¡Vamos! A nivel 13. Uf. ¿Golpe? ¿Golpe loque? Pues bueno, golpe, güey. Ahora sí. ¡Ay, güey! ¡De una! ¡Clefa! Me voy a matar. Me voy a matar. Golpe loque. A ver, un clefa. Me voy a matar. ¡Adiós! Uy. Se confundió mi Tauros, pero no pasa nada. Si hoy le ganas a esa chica, podrás enfrentarte al líder del gimnasio. Puedo ir a curar, ¿no? Entre combate y combate. Sí está permitido eso, ¿no? Según yo. O sea, si le gano, puedo ir a curar. Si le gano al otro, puedo ir a curar. Así, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí va. Parece que sí.
Sí se puede, va, gracias. Para llevarme, para irme full, güey, porque no me quiero confiar. Estoy pendiendo de un hilo. A ver, vamos a curar entonces. Bueno, el primer combatito contra el súbdito estuvo bien, estuvo normal, ¿no? Estuvo sencillón. Vamos a ver cómo nos va con el segundo y con Cheren. Me da miedo, güey, me da miedo Cheren. Me da miedo que me saque 6 Groudons primigenios con con Sol de Sonora. Con Sol de Sonora en agosto. Thank yous. Vamos. Vas a ver todo lo que me ha enseñado Cheren. A ver qué te ha enseñado. ¡Vamos! Tiene dos. Chica Loles. ¡Ah, la chica de los Loles! Forretres. Golpe loque. Vamos a hacer un golpe loque, güey. ¿Se viene golpe loque? Sí, ¿no? No, ese no. Patada, salto, alta. ¡No! GG. No vale queso, güey. ¿Ahora qué hago? A ver, ¿ahora qué hago? Lo bueno que fue. O sea, si da ayuda. Que hice, por lo menos fue el inicio. Y no como un güey que viene el diamante que perdió contra Cynthia en la élite. No mames. Buen loque, pana. Buenísimo, ¿no? Todo bien, ¿no? 3 horas de loque, está bien. Duré más de lo que normalmente duro. En los que sea algo de fuego. Oye, ¿cómo iba a saber yo, güey? Luego uso algo de fuego y me hubiera. ¿Cómo iba a saber yo que tenía esa madre, el pinche mono? Patada, salto, alta. Pues me va a dar en toda mi madre, a ver. Espérame. Vamos a hacer movimientos que tiene. A Raccoon, ¿no? Ah, Raccoon con la bomba ígnea. Puede ser. Porque a Benja se lo coge, a Rodio se lo viola y a mí me empala. Pensé que perdía el minuto uno. Tenías que usar a la almejita se ríe, en fin. Es un Forre 3-0. Sí, bicho 0. Es de 0, bicho, lo haces por 4. A ver, está bien. Por no usar el fuego sagrado. ¿Y cómo ibas a saber tú que iba a tener patada salto alta? A ver, dime. Dime tú a mí cómo yo iba a saber eso. A ver, Raccoon. Pues ya valió el task. Taz, güey. Te veías tan bien, Taz. Que iba a ser el MVP de la serie. Lo siento, Taz. Un Electabuzz. Verga, güey. Raccoon, dígame que va a matar al Electabuzz. Confía en usted. A ver. Quita algo la bomba ígnea, güey. Ni me fijé.
Verga, güey. Es de dos turnos, ¿verdad? Sí, de dos. ¡Qué malas decisiones! Hiperrayo, Raccoon. ¿Quiere aprender hiperrayo? Oh, ¿hiperrayo de qué? No, pero hiperrayo es de dos turnos también. Digo, bueno, es, o sea, ataca, pero se descansa. Buen combate, GG. 150. Sí, renta hiperrayo. Pues le puedo quitar a negar, ¿no? Subirles al 18. Sí, ahorita lo voy a dejar al 18 para Cheren, a ver qué tal. ¿No? Pero el turno muerto vale. Es que ese es el pedo, güey. Es que no me conviene porque turno muerto es este. Pues es la muerte aquí. Así como está, es la muerte. Venga, no está nada mal. Bueno, vamos al centro Pokémon. Vamos a dejar a Task. Y a darle con los cuatro a ver cómo me va. Pero para último ataque. Pero para último ataque. Y luego si ni siquiera llegas al último ataque, güey. Aparte es físico de Raccoon, sí. Vamos a curar. Y bueno, ahorita dejamos a Task. Ni modo, se nos fue el Taskito. A ver, hagan apuesta de si le voy a ganar a Cheren o no. PC de mía, ¿verdad? Aquí es donde se dejan. No, esa es la de alguien. Vamos a quitar al Task, güey. Fuiste bueno, Task. No, vamos a ponerte en la caja 2, güey. Que la caja 2 sea la de los muertos. No estoy en PC. Bueno, entonces. Hasta acá. Entonces. No pasa nada. Suerte, muchachos. Suerte. Volteen todos los santos de cabeza de su casa. Porque va a valer madre este pedo. ¡Ah! Este es tu primer desafío en un gimnasio Pokémon y primer combate como líder. Vamos allá. Que no se diga que no lo hemos dado todo. ¡Vámonos, güey! Se viene. A ver. Pinche Cheren, pelo de peínate, cabrón. Golduck y Farfetch. Uf. Dos patos. Se viene, pato. Doble pato. Hacemos el. Ya se vio el electrotela, güey. Farfetch más puerro, grueso, güey. Me queda esto ahora solo para el líder. La bomba Igne le pega a uno, le pega a los dos, nomás a uno, ¿no? Porque le puedo aventar una bola Igne al Farfetch y una bola Voltio al Golduck. Sí, ¿no? Puedes ver eso. ¿Qué cosa, güey? Yo creo que sí. Si ataca a los dos o no.
Si ¿Sí lo puedo ver, ¿no? Ah, sí, cierto, espérate. Un infierno llamas que daña a los Pokémon de alrededor en combate. Puede quemar a los Pokémon de alrededor. También daña al Cacnea mío. Eso es lo que no sé. Sí, sí me daña, güey. Sí me quema. Verga. Vendaval, pero Vendaval no le va a quitar mucho del puto Farfetch. O cambiar a Raccoon por... por el Swinub. ¿Qué hace Vendaval? Golpea con al objetivo con un fuerte torbellino que envuelve al rival y puede confundirlo. Oh, no. Es que aquí no entiendo la interfaz, güey, porque no me acuerdo, o sea... No, güey, si no le piques a atacar y revisas, creo. Ataca a todos. Vendaval el Golduck, Vendaval el Golduck. Y bola Voltio al Farfetch'o, ¿verdad? A ver. ¡No mames, lo evitó! Y ese pinche Stockpile reserva. Reservó uno, resérvate esta, hijo de perra, ven. Brecha negra, nah, hombre, güey. Este puto me va a matar. ¡Ah, se durmió, güey! ¡No mames! ¿Cómo me durmió a mí? Dale pa' pura ñonga. Oh. Raccoon lo evitó desperdido. Al menos no atacó. Pues bueno. Pues hay que cambiar. Es que Benjas. ¿Crees que Benjas aguante un putazote, güey? Hizo el ataque de Darkrai, sí. A ver. ¿Qué? Es que esos ataques. Hay muchos que no me sé. ¡Oh, de una! ¡Oh, la madre, güey! ¡Qué buena! Brecha negra. ¿Qué hijo de perra, güey? ¿Me quiere dormir a todos? No tengo nada para despertarme en la bolsa, güey. Restaurar todo, no. Restaurar, no, ¿verdad? No tengo nada. No tengo ni idea. Benjas es privilegiado el día de hoy. Sí, Janet, un poquito. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Están todos dormidos, va valiendo verga. O sea... Voy a cambiar a Rodio. No, pero voy a cambiar a Rodio por Benjas. Porque le puedo hacer esto al Farfetch. No, porque si ataca a los tres, no, ni de pedo. O bueno, un Vendaval al Bidoff. Si es que se despierta. Saco a Rodio. Rodio tiene lo que es la onda certera, güey. Sí, porque mi PC no jala. ¿Qué le pasó a tu PC, Janet? ¡No, Raccoon! ¡No se duerma como un tronco!
planta feroz. A la verga, güey. Y me iba a chingar al Swainuf. No, 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 no. Latigazo. Güey, ¿por qué me están focuseando? Vaya, 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 vaya. Bien, 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 bien. Qué asco, güey. Qué asco, qué asco. Oye, puedo usar las pociones, ¿no? Las que me encontré. O sea, con el turno de... ¡Ayuda! Y mi me prendió la pantalla. Y mi cuñada se la llevará a su primo, pero pues quién sabe cuándo. O sea, con el turno de Raccoon, curo a Rodio. Y con Rodio, pues si es que no me duerme, ¿eh? Ah, bueno, entonces... Bueno, vamos a darle una poción a... A Rodio. Y Rodio que haga una onda certera. No, güey, eso con el puto Farfetch, güey. El pinche Farfetch es el que se me está castrando y me equivoqué. De una, también. Ese puto Farfetch, güey, cómo me está castrando la existencia. Ah, se nos... Leafeon. Despiértate, güey. Despiértate y chingate de Leafeon. No, pero este quita a todos. Ay, verga, güey, qué pedo. No, no. Vendaval a Leafeon. Y una onda certera a el Farfecho, güey. ¡Raccoon, despiértese, Raccoon, por favor! Oh, cómo le evita, güey. Corte vacío. Hijo de puta, güey, qué pedo. Vendaval. Aleafeon y Raccoon. Una onda certera al Farfetch. Por favor, güey. Raccoon. Bien. Adiós, eres el Aleafeon. Vamos, Raccoon, vamos. ¿Dónde se retira? Eso, Rodio, eso. Vamos. ¡Y pinche pájaro, güey! ¡No se mueve! ¡No se muere! ¡Oh! ¡Qué horror, güey! Me está dando. ¿Otro vendaval al cual oficio? No sé, yo creo que sí, güey. Espero que sí. Si no, ya vale verga. Hizo una poción en el Farfetch, güey, qué cerdo. Uy. ¿Cómo le evita, güey? ¿Cómo le evita rayo gélido? Hijo de puta, güey. Eso, dos vendavales seguidos. Ya veo que no subestimarte. ¿El vendaval cuánto tiene de precisión, güey? ¿Tiene a fallar o qué? 70 creo, no mames, neta. Pues está ahí teniendo una suerte bien culera, güey, porque el Polo Fish a chingar a su madre. Ese puto pato, güey. Eso, Raccoon. Vamos. Vamos, Rodi, vamos. ¿Por qué le...? Raidon, verga, güey. Sequía de Raidon. Es que están dormidos. ¿Qué tengo? Anegar, no, vendaval, no. Son los últimos dos, ¿ah? ¿Eh? Puto Farfetch, güey. Pato, cura. Sí, voy a curar Rodio, pero. Puto Farfetch de mierda, güey. A ver, vamos a curar. No. Vamos a curar a... Ah, chinga. A una poción. No, le voy a dar el agua fresca, güey, a Rodio. Y este güey... Como tenga terremoto el Raidon Baliste. Trae un cebollín ese pato, sí. Vendaval tiene 50.
Alita de acero. Por el sol, no, pero yo no voy a hacer vendaval. ¿Crees que con una ala de acero mate al Farfetch? O le hago una tijera. Una tijereta. Lo tijereteo. Es que ese Raidon, güey, qué asco me da. Ondas certeras, Farfetch. Ya no tengo ondas certeras. Ah, sí, cierto, bicho, no, porque es volador. Es volador, es normal el Farfetch, güey. Ese puto Pokémon. Hay Pokémones que digo, güey, ¿este qué? Sí, sí, sí. Busque YouTube rápido. No, güerito, no, no, no. Una alita de acero. Es normal volador. Es que si cambio... ¿A qué cambio, güey? Están dormidos. Es como un Pidgey. Ah, pinche pato, hijo de su puta madre, güey. Bueno, vamos a ver qué... Una agüita fresca. No puede ser, güey. ¿Cómo? Y quema Rodio, no, hombre. No me jodas. GG. Ya valió verga este pedo. Restaurar o GG. Sí, porque Swainub y Cagnea con ese colmillo ígneo valen pa' pura verga. O gasta restaurar todito o valió. Sí, ya sé, güey. Ay, no, qué horror, güey, qué horror. Güey, es que ese Farfetch, qué pedo, güey. ¿Qué pedo con el Farfetch? Mátalo de perdido, por favor. ¡Oh, Dios mío! De mi vida y de mi corazón. Santo señor patrono del cielo y de la tierra, güey. Gracias. ¿Da falta que este güey no me gane o que me deje con... quién sabe cuántos monos? Irá, irá, irá. Bueno, esperemos que el vendaval haga su pedo y... A ver, Raccoon, vendaval. No, Raccoon ni de pedo. Dale de cero. No, 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 no me mates, no me mates. No hagas crítico. ¡Ah! Ya no tengo pociones, si tengo, ¿no? Tengo una perra poción, güey. ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡No mames! ¡Sí! ¡La verga, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! Uy, qué pe... Max Damage. No, hombre, qué... qué... ¡ay, qué cabrón! ¡Ay, me alegro que mi primer desafío como el de gimnasio haya sido contra ti! Su primer GG, GGWP Easy, güey. No, hombre, ¿cuál Easy? ¡Ay, cabrón! Y tú... ¡ay, güey, tú cabrón, eh!
La sentí bien. Mira, hasta me despeiné. Una win, es una win. Qué sufrimiento. Es todo quito tu carrera, eso. Absorber, qué culito. WP de veras. Ay, no. Con la MT. Ah, es este. Absorber, ¿va? Esos años me partí con mis amigos porque dicen en mano. ¡Vientos! ¡Woo! Hemos pasado el primer filtro, güey. ¡Woo! Eso. Se confió y se ganó.